Escucha eso. Mirá lo que es eso. Me encanta. Estamos en tema, pero ¿por qué? Esto, si esto no representa a los 90, no sé qué lo representa. Hay muchas cosas que representan a los 90. Y tenemos acá alguien. Algo está bien dicho. Se presentó solo. Lo que hay. Que también representa a los 90. A Dimensión 9.0. Tenemos a dos de sus integrantes. Bienvenidos a la Argentina, Nacho. Hola, por este lado, va? El señor. Hola, Nacho. Nacho. Y tenemos mediante Zoom al señor Nico. Muy hola, bien. Nico, gracias. Un aplauso. Hola, también. Gracias a ambos. Qué por genios, estar acá. Qué genios. La tecnología nos permite hacer este híbrido y fusionar y estar presentes de alguna manera también. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, bien. Sí, somos bastante híbridos también. nada, tranqui. Hoy arrancando tempranito, verse de día es loco, pero está bueno. Está bueno, está bueno. Es raro. Sí. Bueno, volvamos vamos a lo híbrido. ¿A qué te refería? Bueno, después lo hablamos. Después lo... detenelo ahí un segundo. No, para los que todavía no saben, porque puede ser que haya gente que nos escucha de día, obviamente, porque salimos de día nosotros, ellos son parte de un programa que empezó hace... 3 semanas, hoy cumplen la 4ª semana, si no me equivoco. Sí, sí. Hashtag fan. y bueno, empezaron a las 9 de la noche los sábados, o sea, hoy día a la noche, a las 21 horas, con un programa que realmente es muy bueno, que se llama Dimensión 9.0. Y la verdad que desde el primer día que los escuchamos teníamos ganas de tenerlos, pero no los queríamos agarrar, ¿viste? Como que alguien está pasando por el pedo y vení, vení, vení. Claro, y dijimos, vamos a esperar un poco. Y bueno, y están hoy acá. Vamos a ver que hable también Nico. Nico, ¿cómo andás? Que no te escuché la voz. ¿Cómo va? Sí. Mira, lo sigo generalmente. Me encantan las consignas. Y bueno, hay muchas cosas interesantes del programa que fui descubriendo después de que compartieron el sticker en el termo. Mira qué genio. Sí, porque dejamos unos stickers acá y ellos, creo que desde el mismo primer programa le pusieron ahí al termo. No, qué genios. Grande. Bueno, nada. Contale a la gente, sobre todo, de qué va el programa. Porque nosotros ya sabemos y nos encanta, pero bueno, por ahí hay gente que no. Sí, a ver, Nico me va a apoyar en lo que estoy diciendo, así que me tomo la autoridad de decirlo. En realidad somos gente que se crió en los 90, que okay. Nos gusta toda el mundo plástico, berreta, grasa de los 90, lo reivindicamos totalmente, nos gusta lo lindo de los 90, porque tuvo un montón de cosas lindas, la nostalgia siempre garpa, nos gusta, sí. Pero además también lo feo, lo choto de los 90 también nos gusta y lo queremos reivindicar. Es poner en valor lo ajá. malo y lo bueno, claro. De una época que es la que nos tocó a nosotros de chicos. Claro. Digo. Sí. Porque te iba a decir, o sea, tiene que ver, porque viste que hay una frase así como muy, que está muy arraigada, que dice, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. No, mentira. No, no necesariamente. No es por eso. No, o sea, no. Es porque fue una época particular. En este caso, el tiempo pasado fue nuestro. Malo, bueno, feo, claro. Lindo. Me gusta eso. Fue nuestro. Uh-huh. Listo. Es uh-huh. nuestro, es uh-huh. parte nuestra. Claro. Hoy se puso de moda ponerse esas camperas horribles de rompeviento que se ponían en los 90. Claro. Bueno, es parte también. Todo vuelve. Lo que no me gusta es eso, cuando se hace moda. Yo claro. no lo hago moda. Claro. Pero está bueno, evidentemente a la gente le gusta. Nos gusta a nosotros. Bueno, vamos a hacer algo, dijimos. O sea, sí. ¿Vos te ponías rompeviento en los 90? Yo en los 90 tenía, mira, hasta el último día de los 90 tuve 6 años. Así claro, que eso te iba a decir. ¿Qué edad? Sos joven, ¿qué edad tenés? ¿Cómo te tocaron los 90? ¿En qué parte te tocaron los 90? En la infancia más profunda. Pero también hay una cuestión de que la cultura 90 en realidad no murió en el 99. La cultura 90 siguió por lo menos 10 años más. Claro. Que los sí. viví todos y claro, lo tengo muy consciente. Arraigado. Claro, sí. Claro. Tal cual, coincido. No sé si Nico puede decir lo mismo. Pero a ver, Nico. Yo soy un par de años más. Vos tenés mi edad. Un par de años más. Nací en 1989. Ah, bueno, bien ahí. De los 90. Yo toqué una fan de los Backstreet Boys en el estadio de Río. Ay, no sé si queda bien, si que tocó. No tocó a los Backstreet Boys, pero tocó una fan. Claro, toqué es un montón. Fan. Estoy como la que tocó los pobres, yo toqué una fan de los Backstreet Boys. En el 98, cuando vinieron a River, 98. Claro. Yo no existía todavía. Mi hermana fue una de esas fans. No existía. Todos queríamos ser millonarios como Frank Drescher, claro. La niñera. Claro. Todos
sea, yo soy un bonaerense, voté la bandera bonaerense con Tinelli en la pantalla. Tal un montón de cosas. Ay, no, tenés razón. Estoy haciendo un viaje mal. Bueno, lo que tiene el programa este de ellos es que literal. Lo primero que sentí es que te introducís como en un túnel del tiempo. Sí, mal, es como que te metes en un viaje. Porque además. Cosas que yo me olvido. Hasta claro. Que las me empiezan a nombrar. Porque, si yo estaba a plena conciencia. En el año 90 yo tenía 15 años, mi adolescencia. No. Claro. No, y porque sí. Además de repente te hablan de un videojuego o te hablan de algo de fútbol y de repente terminan de hablar de algo de fútbol. De fútbol. Y de repente te suena un Chayanne y me parte la cabeza porque ¿cómo es eso? Sí. ¿Eso quién lo diagrama? La producción. Porque bueno. Vos decís, bueno, después de un comentario de fútbol van a meter rock. No, y de repente te suena un Chayanne y sí. Me parte. ¿Qué es eso? Está bien. La producción, bueno, que la lleva adelante Chucky, que. Chucky. Lo estamos esperando. Where are you, Chucky? Pero bueno, la hace él y la grilla la arman en conjunto con Noé. Noé, digamos, la, es sí. Una de las chicas. Porque el equipo es más grande, son claro, cinco. Somos seis. Seis. Cuatro en el estudio, que Fede es el conductor. Noé, quien se sienta ahí, la colorada. Claro. Nico, perdón, que está Noé, acá al lado que te mío. Estoy ocupando el lugar. Nico, que está al lado mío acá físicamente. Y yo. Y afuera en tu lugar, está. Hoy. Claro, en mi lugar. Él en su lugar, conservando ahí su luz. Chupando mi aire. Producción. te reentiendo, te juro que te reentiendo. también está Chucky en la producción y Fede que nos saca foto. Seba que nos saca foto. Que bueno, nada, estamos. Necesitamos. Yo no le dejo que tenemos que incorporar un fotógrafo. Buen equipo, está sí, muy me gustó hermano, las sí. Fotos. Sí, sí, siempre hay fotos. A mí no me gustan ninguna de las que me saca, pero bueno. También. No es por la foto, la culpa no es la foto. No sé, bueno, lo dijiste vos. ¿Qué culpa tiene la foto, no? ¿Qué culpa tiene el, ni el fotógrafo, menos? Hoy cuando habíamos pará, arreglado. Boludo, lo estás matando. No, pero pará. Una cosa es que lo diga él, otra que vos. No, yo estoy realzando. No. Yo estoy realzando el fotógrafo porque sí he visto que. ¿Por qué él no lo republica? Porque, claro, no quiere ponerla, está horrible. Diciendo. Hoy pará. Pero yo he visto fotos que publicó de los otros chicos y no están sé. Buenas. Entonces, pará. Estoy reivindicando al fotógrafo. Para mí me tiene bronca. Ya lo voy a agarrar. Sí. Bueno, lo invité para decirle que la verdad no. No, pero pará, el otro día que arreglamos que viniéramos acá. Dije, qué bueno, o sea, probado, ese yo me tengo que rescatar de levantarme temprano para bañarme, no estar hecho un desastre. Claro. Me sale un grano en el ojo, boludo. ¿En el no ojo? No sé si se ve de acá. ¿En el ojo? ¿En pero vivo? En el ojo me salió un grano, qué? Me quería matar. ¿Pero afuera o adentro? Te digo lo peor, se me infectó, era Rocky después reventar? De que lo cagaron a trompada. No, afuera. Se ve que sin querer me toqué. Un orzuelo sería. No sé qué era, pero se me hinchó el ojo así. Así se me hinchó el ojo. ¿Qué te vio ese negrito? La puta madre, justo ahora. Mira, no se nota nada. No me importa. No me importa nada. Parece que tenés sombras. ¿Te das cuenta? Me puse ahí. Te maquillaste. Olvídate. Por el maquillaje de la noche y sacártelo de un ojo. Sí, me ha pasado. La de caer a la radio así, cuando hacía muy temprano. La de caer con los. ¿Cómo se llaman esos cositos que se ponen ahora? La brillantina. Bueno, loca. Nico también se bañó para estar en Zoom. Sí. Me dijeron. Sí, me bañé y descubrí un grano que se me reventó acá. ¿Dónde? ¿Acá dónde? Fue toda casualidad. Pero bueno, eso es un buen augurio, dice. Sí, ¿no? Parece bueno. Que sí. ¿Ves? A la hermicina. El primer invitado que se baña para salir por Zoom. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Sí. Yo no lo hubiera hecho. No lo hace para venir a la radio. Ah, pero... Le pilé también por es más, sí, ah, sí, que, se ah, nota. Y hasta acá llega la colonia. El perfume, ese así perfume no se mintiendo. Siente, se siente. Qué rico. Después me pasó el dato. Muy bien, Noé. Pará un poco que yo uso Noé Pravia. No te lo voy a permitir, Te lo juro. No. Me da verano 1992. Bueno, es por eso que es por no eso. Se te acerca tanto. ¡Ya habéis sabido! Bueno, después lo charlamos. Pino Colbert. ¿Qué tiene? ¿Qué claro? Pino Colbert. Pino Colbert. Chico, filtro, por favor. No, era el no quiero estar en ese monoambiente donde viene el. ¿Cómo es el? Ese soltero, todos queremos ser ese soltero que se levanta, que tiene todo abierta la casa, que se puede tirar ahí. Yo era de Colbert, si no me parece. Sí, el modelo del Colbert, yo me acuerdo. Que había una musiquita. Me encanta porque tan, también. Era esa, ¿no? No, rescatan sí. un montones. Me encanta es como esto. Que no sé si es un montón o montones. Programa, un montones bueno. De publicidad. Sí. De publicidades espectaculares que son parte de sí, tu infancia, de verdad, época, literal. En el ascensor, ¿te acordás la de Araceli? Hay mucho de ahí. Yo la vi después en YouTube.
porque era mi menor. No, igual es era Sarán, no era Araceli. Era Sarán. Era Patricia, Patricia Sarán. Los Nevados. Mirá cómo se acuerda Diego, la modelo y todo. Nombre, apellido. No, Diego, Diego en nuestro programa hace un aporte fuerte, porque claro, también tiene toda esa cultura. Yo soy el más viejo de todos. No, dale, Diego, por favor. Dale, se dice que el que más experiencia tiene, Diego. No. cultura como combatir contra el... O sea, yo odio el paso del tiempo, lo detesto. Pero, ¿qué edad tenés? ¿Podés decir? 29. Así como me ves, estoy hecho mierda. No pisaste los 30. No, por eso. No, pero. Pero eso no, pero pará, no tiene que ver con. Yo acabo de cumplir los 30. Puede caer que tenga 29. Pero yo también tengo 29. No, yo tengo 25, chicos. Vale, boluda, ¿cuántos tenés? 25. Bueno, son buenas. Pero no, quiero decir, más allá de eso, digo, basta de decir no, porque la experiencia, no, chicos, la experiencia no, te pasaron los años, esa es la cagada, por eso detesto el paso del tiempo, pero hay que saber. ¿Te pones cremas? No, que pasa, no, es caro. Bueno, si detestás el paso del tiempo, no soy anti-age, soy pobre, nada más. O sea, no, pero digo. Eso de la experiencia es un chamullo. Pasaron los años, por eso digo, es también la esencia del programa. Reivindiquemos lo bueno y basta de que la experiencia... No. Está lo bueno, lo malo, lo que nos guste, lo que no nos gusta. Bueno, todo eso nos hace a nosotros. Por eso, Dimensión 9.0 es un poco lo que nos gusta y lo que no de nosotros mismos. Claro. Esa es la idea. Espectacular. ¿Y qué no te gusta de vos mismo? Hola, ¿qué no te gusta de ¿Viste vos? ¿Viste lo que dijo del departamento de soltero y la desidia? Bueno, eso soy yo, digamos. Esa desidia que está todo un quilombo. Pilas de ropa. Que no te gusta. Sí, claro. No. Pero no lo puedo corregir todavía. No lo querés corregir. Todavía. No me gusta, pero me lo banco. Claro. Claro. Ok. Sí, eso es cierto. A ver. Eso es cierto. ¿Fuiste a la casa? El estar soltero y el desorden es algo que es algo que va de la mano. Una variable, sí. Sí, de hecho para. Es lo único que puedo mostrar de mi casa. Vos estás en la misma. Están espantados. Exacto. Ah, okay. O sea que de otro lado de la cámara hay todo un gran quilombo. Hay papeles. Hay otro mundo. Hay papeles, cosas para corregir. Todo. Pero pará. También te digo la contraparte del equipo. Fede es soltero y vos vas a la casa y es así, ¿no? Me da la sensación. Claro, Fede es transparente, es tal como es. O sea, vos lo ves al aire y así es en su vida. No, él es el que más me engañó, porque yo no lo tenía desordenado. Vos puedes ser. Posta, pero... Las apariencias engañan. Sí, ya veo. Mirá. Ya veo. No, pero de Fede sí, parecía, ¿no? Como el más... Sí, súper, todo ordenadito. Debe ser re detallista él. Y Noé también me parece que ¿sí? No es que la ves en cámara y decís, esta es un bar. Es correctísima, virginiana, perfecta, ¿me entendés? Es todo. Pero ¿fuiste sí a la casa de Noé? Sí, claro. No, sí, bueno. Sí. No, ver, todo. Controlemos las preguntas, Mechi. No, porque Mechi va por algún lado que no sabemos. Mirá qué ingenuo, qué bol... No, que yo te lo dije, la ingenuidad. Hablaste de tu casa, la bebé la suya, que el otro lo tiene todo prolijito. Sí, ¿cómo es la casa de Noé? Conocemos la casa de Noé, es muy, muy prolija, es muy todo bien decorado. Aparte de eso, tiene un sentido de... Hacé de tu parte del espectáculo. ¿La querés hacer vos o la hago yo? ¿Qué relación los une a todos? Claro. Para que la gente sepa, si quieren, si no, no. ¿Son solo compañeros? ¿Son amigos? Sí, sí. ¿Se conocen de cuándo? Mira, la cosa es así. Momento, nos vamos a extender, Diego, 3-4 minutos. Dale, si nos dejas. Copate. Hasta la dimensión 9.0. No. Unas 8 horas nos pasamos, pero acá, nada más. Derecho, El proyecto arranca cuando Fede y yo trabajamos juntos en otra emisora. Ajá. Y nada, nos dimos cuenta que manejamos un código muy similar, tenemos más o menos la misma edad. Mirá. Y bueno, de ahí había que armar el grupo, lo llamamos, bueno, Fede convocó a Nico, que además de tener mucha facilidad para hablar allá en su otro país donde vive, que es Zárate. En la República de Zárate. Llevaba muchos años haciendo radio. Ah, mira. Con Fede laburamos también hace muchos años en la radio. Después dijimos, falta una voz femenina, falta alguien que le dé esa presencia. Y yo la tenía a Noé de otros proyectos que habíamos hecho. Ok. Y le dije, che, Noé, venite. Perfecto. Y con Chucky nos conocemos también hace muchos años, hace 10 años, que estudiamos juntos, hicimos programas juntos. Y de ahí fuimos recolectando todo el grupo. Seba, que nos saca la foto, es el hermano de Fede. Entonces, es como,
Nada, el grupo se fue armando con gente que se conoce hace mucho entre sí. O sea que por en sí lados. Lo que los unió siempre es este proyecto. Por más que no tenía nombre, pero digamos, era la radio. Sí. Espectacular. Espectacular. Uh-huh. Bien. ¿Y hoy qué se traen para la noche? Hoy hablamos de vacaciones, porque tenemos medio equipo de vacaciones, claro. Básicamente. Cami debe estar encontrándose con Noé en el sur, seguramente. Seguro. Ah, mira. Ah, si anda, qué lindo. Si se saquen fotos, aunque sea una nota, hagan y la lo ponemos grande, featuring. ¿Qué te pensás? Bueno. Yo también vengo del sur. Mira. Valentina Alsina. Vamos, Valentina. 37, así que nada, eso. De la tierra de Montaner. Nada, sí, igual vengo de acá. No, para volver nomás con el sur. Okay. O sea que el equipo hoy está. Está a la mitad. Sí. Bueno, acá nos falta una patita. Sí, también, nos rico. Falta Cami. Y un par de caramelos también nos falta. Y un par de caramelos, pero eso siempre. Somos. Esa es la variable fija. Sí. Si no, eso compartimos, ¿no? Con dimensiones, es como que nos faltan un par de caramelos. Siempre. Y eso está bueno que nos falten. Somos programas hermanos. Me puso Fede. Sí. Lo mejor es eso. Si fuesen, qué sé yo. Pero bueno, es lo divertido. Resulta, lo que te distingue, yo tenía esta duda. Que creo que es así, pero se lo voy a preguntar a ustedes. Cuidado. Resulta difícil. No. Tengo miedo. Volviendo al programa. Vos hoy viniste. ¿Resulta difícil armar un programa todo de los 90? Porque yo creo que sí. No. Sí le ponemos mucho laburo. Estamos toda la semana. Todos, así como nos ves, tipo, quizás damos aspecto así desordenado, ardero, todo. Pero todo lo contrario somos. Laburamos todos los días, todo de lunes a viernes. Con las redes también, es como otro programa aparte que hacemos con las redes. Okay. Todos los días pensando, che, hoy tenemos que sacar esto. Vayamos preparando tal segmento. Vos hacete el otro, yo hago este. Chicos, la grilla, bueno, súbanme todo. Hasta el jueves tenemos para subir las cosas. Sí. Vamos armando. No, somos bastante disciplinados. En realidad los 90 dan para mucho. Claro, dan para también muchísimo, por eso, tener pero mucho, tenemos casi un orden medio analógico. Tenemos como si fuese un orden medio analógico y eso nos permite también organizarnos bastante bien y tener el programa bastante armado, seguir las redes, vamos dividiendo los días, vamos subiendo cosas. De última, si un día, si alguien no puede, el otro lo cubre. Así estamos, pero bueno, estamos bastante bien. Hay una buena sincronización y buena sinergia. Okay. Tendrían que hacer todo el programa con patillas ustedes, pues 90 es patillas, claro. Full. Sí, no nombremos de equipo. No. Naves espaciales. Ya está bajo tierra, pues yo no soy cabulero, pero no se nombra. Se toca. No se nombra. ¿Eh? Bueno, realmente, bueno, si están del otro lado y los sábados a la noche... Decían. No salís, no haces nada. No, si sale. La familia. Loco, mientras está cenando, los escuchás. Chicos, yo ceno. Ñoqui da, ñoqui viene. Yo interrumpo la cena y me clavo los auricoles. No hablo con nadie. Yo hice eso. ¿Hiciste eso? Sí. ¿Y bueno, sí? Pobre. Pobre gente. No, estuvo bueno. Que hablaron de los juegos en la escuela primaria. Sí, yo jugué al polilarón. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, hablamos con Messi, que jugaba al polinarco también. Que lo dijo sí. Espectacular. La mancha bala. No. El juego de Rosarino. En los juegos en la escuela, en la época. ¿No? ¿Cómo mancha bala? La parte de la noche es nuestro programa hermano, pero es como un toque más zarpado, porque la noche no también igual da para eso. Fuera del horario de protección al menor. Claro. Sí. Tenía un chiste para hacer, pero estamos de día. Así que estamos de día. Pero ya estamos después del horario de protección al menor, ya son pasadas las 13, así que capaz. No. Y así todo, moderamos bastante el tema chistes, humor negro, lo moderamos bastante. Con Noé venimos a hacer un programa 10 veces peor. Y pasa que es muy fuerte. Ah. Ya el chiste que tenía recién a la noche quizás lo tire, pero ya era mucho menor. Lo tirás, así te escucho y me termino no, de reír después. No, dijo horario de protección al menor. Dijo que no, pero a la noche decí lo que no puse decir. Es un montón. Me encanta. Ahora. Me encanta porque justamente, bueno, dicen muchas cosas que uno como que a las 12 no puede decir. Claro. Y de hecho nosotros siempre decimos, en algún momento, algún especial de noche tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que rehacer. ¿O no? Avísame. Mechi, se prende fuego. Mechi se prende fuego. No sé. A lo bonzo.
Bueno, espectacular. Esta nota la vamos a repetir con el medio equipo que falta. Con los vagos que no vinieron. Claro. Digamos todo. Porque con digamos, los que se quedaron dormidos. ¡Vamos! Hay problemas en el equipo. Hay problemas de ego. Cuando vuelvan de las vacaciones nos cagamos bien a trompadas y se soluciona. Y se soluciona. Listo. Espectacular. ¿Es solo una semana o es más? No, ya el sábado que viene estamos todos. No llegan a estar. No, ya me voy el fin de semana que viene yo. Claro, viste, vamos cambiando. ¿Posta? ¡Ah! Mentira. Bueno, no, pero quiero agradecerles mucho porque ustedes me hicieron sentir como si estuviese en mi casa. No sé si es bueno, porque tu casa es un quilombo. Bueno, en una casa. Tan mal te hicieron sentir, boludo. Claro. Bueno, pero si en el desorden te sentís bien, entonces, bueno, buenísimo. Ahora rompo todo acá para que te sientas más a gusto. Mechi, bienvenido. No, que Diego nos mata, basta, ¿no? No, es un decir. Bueno, realmente, muy contentos. Vamos a seguir esta nota. Vamos a hacer la otra parte de la nota con cuando esté el equipo completo. Avisémosle a la gente que esto es un primer capítulo. Es un primer capítulo. Claro. ¿Cómo, cuándo y dónde? Pero este es el primer capítulo. Claro, esto porque no le podíamos llamar pase porque estamos en horarios opuestos. Si no, le hubiéramos llamado pase, pero no. Tal cual. Podemos hacer un pase ómnibus de 8 horas hacemos y listo. En especial todo el día. Exacto. El lechero no es el que va parando en todas las. Lechero del tren, yo pensé que era no te vayas eso. Al carajo. Hay que aclarar todo porque Emi lo agarra para el otro lado. Sí, no. Más que da para decir un montón lechero, de cosas. ¿Sabes cuál es el lechero? El que pasa por el pueblo de. Para en todos. Del conductor. Va parando en todas las estaciones. Para en todas las estaciones. Claro. Exactamente. Ese sería como un pase lechero. En mi pueblo. A ver. En mi pueblo, yo que vengo de un pueblo, que vivo en un pueblo. Que además de humo, tiene un colectivo directo y otro que es un lechero común, como se le dice. Así mira. Que entiendo lo que. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente. Se puso serio. Reembotada. Bueno, nos vamos. Les agradecemos por haber estado. Mil gracias. Lo vamos a repetir, como ya dijimos. Sí. Y nos vamos a ir con un tema que en la cajita de preguntas. De la semana pasada salió votado. Tenemos temas para varios programas. Y justamente el que respondió la cajita de preguntas, que votó ese tema, lo tenemos acá. Sí, es un temazo. ¿Con qué tema nos vamos a ir entonces, si se acuerda? Sí, no podrás. A ver, Diego, ¿está por ahí? ¡Ay, es este! Nos vamos con este tema que lo presenta Nacho. Nos vamos de Un Solo Tren con Cristian Castro. No podrás. ¡Cristian! El próximo sábado. Hoy, creo. Mira, hoy, ¿no? Mira, se tocaba.